Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. Acá hacemos televisión de servicio público y el día de hoy vamos a conversar sobre el confinamiento y la educación. Para eso tenemos un referente y viajamos hasta la ciudad de Sevilla, en España, para conversar casual con José Antonio Sánchez Medina, doctor en psicología social, catedrático e investigador, reconocido además invitado internacional en América Latina y por supuesto en toda Europa. Hola José, un gusto saludarte. Un gusto inmenso, querido Marlon. Es un placer volver a coincidir contigo, aunque sea de modo virtual. Pues una de las cosas que se pone en este momento de primera instancia es un debate que es político también, entre la educación y este cambio de la rutina. ¿Cómo hacemos para entender eso en el caso de las personas más pequeñas, que son las que viven la educación escolar en nuestros tiempos? Don José. Vamos a ver, yo en primer lugar a mí me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que durante unos meses de desconexión, los chicos van a dejar de aprender algunas cosas, puede que pierdan algunos hábitos, pero eso no va a ser en absoluto definitivo. No es definitivo en ninguna persona, no es definitivo, menos en los pequeños. Sabemos que la capacidad de aprendizaje de los pequeños es absolutamente impresionante, tienen son, digamos, unos cerebros muy plásticos, es decir, se adaptan a prácticamente todo y cualquier pérdida que pueda haber ahora, que es inapreciable, se podrá recuperar en el momento en el que se reintegren a las clases. Solamente que hay que saber bien cómo preparar ese reingreso. Uno podría tratar de entender muchísimo desde la psicología social cómo en el caso de la niñez, que esto no escapa a una niñez costarricense, latinoamericanista o inclusive europea, de que la escuela invadió la casa. Y es en ese momento en que la escuela invadió la casa que la cotidianeidad también cambió todo. Absolutamente. Y yo creo que tendremos oportunidad de hablar un poquito más adelante sobre esto, pero una de las grandes adquisiciones de nuestra cultura es el haber desarrollado un sistema educativo que, independientemente del hogar, independientemente de la procedencia, pues va a igualar a los chicos y va a conseguir lo que hablamos, que es esa igualdad de oportunidades. Esta situación anómala, absolutamente anómala y trágica, que nos confina en casa, hace que las diferencias de familia pues se vean aumentadas. Y esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar esto, ¿eh? No es lo mismo volver a una casa con recursos que volver a una casa sin recursos. En muchos sentidos. Mire qué interesante, porque nos encontramos este patrón en el que el dueño de la casa, la dueña de la casa, los padres de familia, sistemáticamente hacen sus labores cotidianas hoy en ese epicentro. Y de un pronto a otro, todo aquello que era presencial cambió a esa virtualización donde inclusive tienen que repartirse los megabytes de conexión, en el caso específicamente costarricense. Y le voy a poner un ejemplo que tal vez resulta muy conmovedor. En el caso de Costa Rica, se vivió el año pasado una huelga muy amplia de muchos meses. Y luego pasamos a este momento en el que el confinamiento obliga que muchos de los niños hayan pasado inclusive varias semanas sin poder estudiar. ¿Esto podría tener una afectación en su proceso de aprendizaje? Sin duda puede tener una afectación, pero no es nada que no se pueda resolver. Es decir, lo peor que podríamos hacer es que cuando hay estos movimientos, es decir, como ya les digo, como pueden ser estas huelgas continuadas, este confinamiento, lo primero que nos damos cuenta es que no cualquiera sirve para educar. Es decir, la educación juega un papel fundamental y articulador de nuestras sociedades. ¿Va a haber algún tipo de pérdida? Sí, es menor. Solamente que hay que saber que cuando volvamos a la actividad, no puede ser
volver a la actividad, como decía Fray Luis de León cuando volvía a la Universidad de Salamanca, como decíamos ayer. No, hay que prepararlo, planificarlo, pero no va a haber ninguna dificultad en el siguiente curso volver a recuperar las ideas, integrarlas sin gran problema. No debe haberlo. Lo que aprendí hoy podría aprenderlo mañana, efectivamente. Y para eso hay suficiente tiempo. ¿Cuál es el mayor impacto de este parón? Digamos que, dependiendo de cómo se gestione, el impacto puede ser diferente. En principio, ¿qué es lo que más va a costar a los chicos? No va a ser un problema de pérdida de conocimiento, absolutamente no. Es decir, el que recuerden a una parte de la historia de Costa Rica, no nos engañemos, la van a aprender hoy, la van a olvidar mañana. El que aprendan unas determinadas habilidades matemáticas, la van a aprender hoy, la pueden olvidar mañana y lo pueden volver a recuperar. Ahí no hay mayores dificultades. Algo más en la pérdida de hábitos, es verdad. Es decir, pero los chicos tienen una rutina, les viene muy bien esa rutina, y entonces esa pérdida de hábitos puede dar algún tipo de problema ahí. Ahora, ¿cómo vivimos este reinicio cuando la evaluación está de por medio? Sí, mira, Marlon, hay una cosa que es importante. En esta pequeña desconexión se perdió la oportunidad. Es decir, los conocimientos no pasa nada, los hábitos sí que va a costar un poquito más. Entonces, pero bueno, cada vez que tienen las vacaciones de verano, los chicos tienen que recuperar los hábitos. El problema de evaluación, ese problema de la evaluación es extraordinariamente grave, y yo te diré que una evaluación estricta que no esté adaptada puede ser absolutamente devastadora. ¿Por qué? Porque los chicos con mejores condiciones, pero no solamente condiciones tecnológicas, sino condiciones familiares, permíteme, Marlon, que si tú vuelves a tu casa con tus dos preciosos hijos, tú tienes la sensibilidad y la formación para poderles formar, porque trabajas en la universidad. Pero una persona que trabaje en un taller, que apenas sepa a lo mejor leer o escribir, ¿cómo va a enseñar a sus hijos? ¿Cómo les va a apoyar? Entonces, si evaluamos sin tener en cuenta esas diferencias, oye, estamos cometiendo un enorme acto de inequidad. Un acto de inequidad. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo, mi consejo sería, este año académico, no sé cómo estáis vosotros en año académico, pues los docentes deberían trabajar en afianzar lo que se ha hecho hasta ahora, afianzarlo bien, consolidarlo. Eso nunca va a estar de más. Si tienes que evaluar, evalúa sobre eso, detecta qué es el sentido de la evaluación, dónde están los problemas, refuerza a los niños que más necesidades tienen. Porque uno de los principios del estado del bienestar es no se deja a nadie atrás, menos en la educación. Refuérzalos, y a partir de ahora, cuando ya haya igualdad de condiciones o la mayor número de igualdad de condiciones, en el próximo año académico retoma y trata de buscar esa equidad. No se puede evaluar como si nada. No debiera. Me quiero quedar en este bloque con esas palabras célebres del doctor José Antonio Sánchez, que es de Sevilla. Habla sobre cómo debemos, en un estado de bienestar, fomentar en todos una igualdad que no ocasione desigualdades profundas que al final afecten una paz social que vivimos. Estamos en 360 en una plática sobre el confinamiento y la educación. Siga con nuestra programación y recuerde que ya regresamos con José Antonio Sánchez Medina desde casualmente Sevilla. T360 se viste hoy de una capacidad increíble para hablar de educación, y desde el campus Rodrigo Facio, hoy en la Universidad de Costa Rica, tenemos una conversación con José Antonio Sánchez Medina, catedrático y psicólogo social, que tiene casualmente detrás la Universidad Pablo de la Vida. Don José, vea, hay afectaciones materiales en esta virtualización, en esta digitalización de nuevos conceptos. Y eso quiere decir, para retomar lo que planteaba en el bloque anterior, que muchos no tienen computadora, que muchos no van a tener el software que necesitan. Y es ahí donde se pierde. Y quisiera que podamos profundizar en el tema de las desigualdades.
Sí, mira, Marlon, siendo importante el problema del acceso tecnológico es un segundo problema. El primer problema que tenemos es que lo vivimos aquí en España. Imagino que tendréis la misma situación en Costa Rica. Hay familias que tienen que vivir en espacios muy pequeños, que tienen que compartir con tres chicos, con cuatro chicos, que tienen que trabajar a la vez. Y eso son condiciones extraordinariamente difíciles, que generan un estrés extraordinariamente importante. Con lo cual, si nosotros sencillamente lo que hacemos es introducir un ordenador, atención, que no estamos resolviéndolo todo. Pero es que antes de llegar al ordenador tienes la sensibilidad, la formación, la capacidad de generar motivación de la familia. Antes lo hacían los maestros en la escuela, pero ahora se queda en la familia. Y eso es otro problema. Eso hay que cuidarlo. Y ahora después tenemos que tener el problema tecnológico. El problema tecnológico es verdad que tenemos que conseguir un acceso suficientemente rápido a Internet, que los chicos pueden tener mecanismos para conectarse, pero te diré que no es lo más costoso. No sé cómo estaréis de precios en Costa Rica. Pero conseguir una pequeña tablet con suficiente capacidad y conseguir una conexión con datos no es lo más costoso. El problema es que si pensamos que dotando a los hogares de infraestructura tecnológica hemos resuelto el problema de la inequidad, no lo hemos resuelto, ¿eh? Es mucho más básico. Por eso es por lo que jamás se va a poder sustituir la escuela, ¿eh?, por una enseñanza virtual de este tipo, ¿eh? Esto es una desgracia, esto es un inconveniente y tenemos que sobrellevarlo como mejor podamos. Pero si se piensa que esto es el camino de la educación del futuro, mi opinión es que no, ¿eh? Aunque ya hablaremos de esto, pero no lo es. Los estados se han preocupado mucho por la sanidad. Y esto ha quedado en detrimento del escenario inclusive educativo. Y es ahí donde pensar en ocasiones que no pasa nada es un error también. Sí, absolutamente, Marlon. Lo hemos comentado antes, ¿eh? La principal institución para asegurar la igualdad de oportunidades, que es lo que caracteriza a un Estado social y de derecho, es la educación. Es decir, personas que tienen origen distinto, recursos distintos, con familias con condiciones distintas, llevan a sus hijos al mismo centro educativo con los mismos recursos para que si esos niños consiguen esforzarse, tengan, hombre, no quizás exactamente las mismas oportunidades que familias más desfavorecidas, pero sí que vamos a reducir ese gap en la desigualdad de oportunidades. La salud es fundamental, pero esa salud está muy articulada sobre un escenario de igualdad de oportunidades y la educación es imprescindible. Estamos hablando también de un proceso vital que en el caso de ese conflicto con las desigualdades marca el cómo responder a una necesidad de mantenernos activos. Y eso no se escapa de los niños, las niñas, pero por supuesto también los adolescentes. ¿Qué potencia hoy podemos marcar desde las familias en los más jóvenes en la casa para mantenerlos activos? Estamos en una situación de excepcionalidad y por tanto a mí me gusta decir una cosa que es tenemos que ser condescendientes con nosotros mismos, es decir, hay que ver, estamos en una situación excepcional y lo haremos lo mejor que podamos. Hombre, desde luego esa actividad para chicos y para adolescentes es fundamental, es decir, mantener unas rutinas en la medida de lo posible, tener unos horarios fijos. Mantener ese punto de tensión para que se tengan que esforzar pues, con las distintas tareas que tienen que hacer, pero es también la oportunidad de mantener otro tipo de actividad, querido Marlon. Es decir, es el momento en la que podemos tener más tiempo para charlar con nuestros hijos, para que nuestros hijos charlen con los abuelos si es que estuviesen cerca, para crear un clima familiar que no te quepa duda va a redundar en el bienestar emocional y psicológico de los chicos. No todo es cuestión de esfuerzo escolar, ¿eh?
Aprovechemos esta oportunidad. Es muy valioso eso. ¿Cuál es el aprendizaje más valioso que han experimentado en este momento en la educación española a propósito del confinamiento? Mira, aquí en España tenemos un enorme debate que se divide entre en una posición a la que yo estoy combatiendo muy activamente, ¿eh? Que es la posición de tenemos que, es la posición de el esfuerzo, los niños van a perder todo, tenemos que seguir evaluando, no se pueden relajar. Y es una posición que ignora la situación material, personal y emocional que están viviendo los niños. Y hay otra visión, que es la mía, que es la que tenemos una serie de colegas de la universidad que vienen a decir, estamos en una situación excepcional, sabemos que en psicología toda crisis es una oportunidad de crecimiento, aprovechemos. Aprovechemos para generar aprendizajes que en otros momentos no podemos tener, porque los niños están saturados de tareas escolares. Que aprendan a cocinar, que aprendan a cooperar con con su papá y con su mamá, que hablen con ellos. Si es que no tienen tiempo para hacer esto en el día cotidiano, bueno, pues esta desgracia que vivimos nos ofrece oportunidades de aprendizaje, que escuchen las historias de esfuerzo de sus padres, que sepan en qué trabajan, cuáles pueden ser sus conversaciones, que se diviertan juntos escuchando historias. Y si tienen a los abuelos, mucho mejor. Que entiendan que no siempre la vida ha sido como es ahora, que pueden venir momentos de dificultad. ¿Cuándo hemos tenido, Marlon, tú eres padre, cuándo hemos tenido la oportunidad de hablar, de tener a nuestros hijos con esto? Aprovechémoslo, que ya tendremos muchos años en los que tengamos que enviarlo 6 o 7 horas al colegio diariamente. Aprovechemos. Wow. Esta crisis nos da la oportunidad de poner y de ponernos también de frente a la educación como centro. Si usted tiene a sus niños o sus niñas, sus familiares, póngalos ahí, dialogue con ellos. Recuerde que la educación, más allá de ser esa potentísima que la podemos encontrar en los libros y ahora también, por supuesto, en las vías digitales, está de la mano de algo que es fundamental en nuestras vidas, esa educación no formal. Viva Freire. Ya casi regresamos con don José Antonio Sánchez Medina, catedrático en Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide, que hoy hace posible desde el campus de Rodrigo Facio, un diálogo lindo, lindo sobre educación y confinamiento. Ya casi regresamos. Regresamos a 360, acá en el canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Estoy conversando con José Antonio Sánchez Medina, psicólogo social, catedrático, investigador, una voz referente cuando conversamos sobre educación y también personas adultas mayores. Es otro de sus grandes temas. La tecnología versus el humanismo ha ocasionado también una afectación sobre los más vulnerables. ¿Cuáles son los recibos pendientes que tenemos? Yo estoy trabajando en este tema en el sentido de que una excesiva afán por tecnificarlo todo nos va a deshumanizar. Eso es un problema. Si uno de los aprendizajes, por ejemplo, de esta crisis es que, bueno, pues sencillamente podemos empezar a enseñar a distancia, estamos perdiendo lo que es el núcleo de la educación, porque nosotros no formamos en la escuela, pero tampoco en las universidades, no se forma profesionales, ¿eh? Se forma ciudadano. Y el ciudadano necesita de un debate directo, necesita de confrontación de ideas. Y eso lo hace con sus profesores, cara a cara, pero el profesor lo sabe, eso es fundamental en el proceso de aprendizaje y lo hace discutiendo con sus alumnos. El pretender que ahora, en base a esto y usando nuevas tecnologías, cambiemos y empezamos a cuestionar la presencialidad de la educación, sería un error porque estamos perdiendo algo fundamental. Esto lo digo desde los estudios, desde la etapa de infantil hasta la universidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que fusionar ambos. La
la pandemia le juega sucio a la formación en ese sentido. Si hacemos una caracterización sobre la gran potencia que tienen las TICs, esas tecnologías de la información, hoy también deberíamos de hacer una revisión desde una ruta crítica, que muchos de los modelos más, más potentes mundiales de educación los están implementando. Y también habría que entender que la riqueza no está en ese modelo, sino también en este debate que propone usted y sus colegas. Entonces, yo quisiera un poquito como profundizar en qué también deberíamos debatirnos el modelo a seguir, que no es que esté mal, sino que también hay hojas de rutas paralelas para todos los países, especialmente en América Latina, que podríamos estar más lejos, no del modelo finlandés como tal, sino de cómo se pueden implementar las TICs en un 100% en todas las escuelas públicas, para ponerlo como ejemplo. Claro, mira, Marlon, yo creo que el camino es lo que se llama el blended learning, es decir, es el aprendizaje fusionado. Las TIC tienen que estar en la escuela. La TIC tiene que estar en la escuela, pero tiene que estar en la escuela en todos los sentidos, pero como una muleta o como un apoyo de la actividad formativa. Por ejemplo, no sé si habéis tenido vosotros en Costa Rica este debate, en España, en toda Europa con distintas salidas, hay algunas propuestas que vienen a plantear que hay que prohibir los teléfonos móviles en los colegios. Yo pienso que es un enorme error. El teléfono móvil es un acceso, es una ventana al mundo de la información espectacular. Lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros chicos, en lugar de prohibirlo, enseñarlo a usarlo, integrarlo en la actividad cotidiana, que un profesor esté hablando y tengan inmediatamente acceso a la información. Yo no sé si es tu caso, Marlon, sí, desde luego es el mío. Yo cuando doy clases en mi universidad, que es tu universidad también, yo llego, me siento delante de, me presento delante de mis estudiantes, el 90% abre un portátil, enciende el teléfono móvil, abre una tablet, y lo que yo voy diciendo lo van contrastando constantemente y se fusiona. Sí, ese es el camino. Son verificadores constantes, pero además colaboran en el debate. En eso puedo coincidir y creo que ciertamente es una de las patitas adicionales que tendría el banco para poder hacer de esta educación una que no esté en hibernación constante, que es lo que ha de algún modo señalado este confinamiento. En este escenario, el rendimiento versus el abandono escolar es uno de los grandes retos. En el caso costarricense, siempre hemos recordado que perder un adolescente de 13 años en el colegio significa muchas veces perderlo por siempre. ¿Cómo podríamos hacer esas medidas correctivas? Porque igual el modelo español sé que lo resiente. Sí, mira, Marlon, aquí la cuestión es muy clara. Si nosotros seguimos el proceso de enseñanza como si nada pasase, con una evaluación como si nada pasase, dando clases como si nada pasase, la brecha educativa, es decir, esa dificultad adicional que tienen los chicos de las familias más desfavorecidas, que son los que sufren más abandono escolar, esa brecha educativa se va a incrementar. Hay, mi opinión, hay que dejar el sistema en hibernación. ¿En hibernación qué quiere decir? ¿Hay que apagarlo o no? Hay que dejarlo funcionando. No se puede parar. Hay que mantener a los chicos activos, como bien señalaba. Pero una vez que los mantenemos activos, lo que nosotros tenemos que hacer es vayamos hacia atrás, recuperemos, reforcemos los conocimientos, pero no avancemos. Porque si avanzamos, estamos ampliando la brecha. Y por pretender mantener el ritmo, vamos a fomentar el abandono y el fracaso escolar. Mucho cuidado. Además, un abandono y un fracaso escolar diferencial y nos podemos que encontrar va a afectar a las personas que más lo necesitan. Y nos podemos encontrar generaciones perdidas por llevar un ritmo que jamás ningún sistema va a soportar. Generaciones perdidas, querido Marlon, generaciones perdidas diferencialmente, que es lo peor. Porque quien más lo va a resentir van a ser las clases más desfavorecidas. Si mantenemos un ritmo de este tipo, ese abandono escolar no se va a cebar por igual entre todos. Va a ser diferencial. Y la brecha educativa, que está muy documentada, se va a ampliar. Y eso es un grave riesgo de desigualdad en cualquier país. Y sabemos que la desigualdad conduce al empobrecimiento
del país a la larga, a tensiones sociales, a desarticulación social, a empobrecimiento de la ciudadanía. Eso no lo podemos permitir en ningún país del mundo, no en España, no en Costa Rica. Ese estado de hibernación hoy por hoy nos reta a un gran desafío. Hay uno que sería el mayor en todo ese esquema. El tenerle en esta conversación es como tenerle desde el futuro, porque nos llevan algunas semanas adelante en esa hibernación. ¿Cómo sería traerle a Costa Rica al presente, después de que usted está casualmente en el futuro, viendo lo que está sucediendo, como el mayor desafío de esta hibernación? Mire, tenemos dos grandes problemas. Uno de los desafíos que hay es saber ajustar las demandas a los chicos. Estamos llegando a identificar pues situaciones de estrés en la familia porque los chicos no tienen tiempo para realizar todas las tareas, porque los padres o no tienen tiempo o no pueden o no saben ayudarles, y entonces se produce una tensión familiar. Por otro lado, las familias que no están preparadas, ya digo, en términos de formación, en términos de recursos materiales, en términos de TIC, se están quedando atrás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo que está funcionando mejor, pues los profesores están muy encima de los chicos, le están ayudando unas tareas moderadas, reforzando lo que ya saben, y de hecho esta hibernación tiene que ser una preparación para el regreso, que aquí en España se producirá previsiblemente en septiembre. Pues es un placer conversar con un colega de la Universidad Pública y en torno a realidades que nos afectan mundialmente, porque la pandemia no perdonó hoy a nadie. Un placer tenerle, José, acá en el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Siempre un placer verte, Marlo. Se equivocan las élites si no le prestan atención hoy por hoy a los más vulnerables. El que hagamos posible la solidaridad, el compartir, el diálogo en casa e inclusive compartir para cocinar juntos, fomenta una paz social. Si las élites no recuerdan eso, hemos perdido la batalla. 360 con don José Antonio Sánchez Medina desde Sevilla. Siga con nuestra programación. Hasta luego.